Tres docentes de la Universidad del Magdalena que hacen parte del grupo de investigación MAGMA de la institución fueron los creadores de un dispositivo que permite monitorear las variables fisiológicas de pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas. Este proyecto en particular se llama Sistema Biotelemétrico Portátil para medición de parámetros fisiológicos en pacientes crónicos. Tenemos familiares que padecen este tipo de enfermedades. En muchos casos sería ideal, por ejemplo, para nosotros los familiares, tener una manera de recibir alertas. Nació así la concepción del proyecto. El proyecto nace por unas inquietudes compartidas de trabajar en el área aplicada de electrónica como hacia la bioingeniería. Hay unos aportes ahí importantes en telemedicina. Se desarrolló con aplicaciones móviles. También se puede beneficiar médicos que estén monitoreando pacientes. El innovador aparato tecnológico que está en su fase de prototipo permite que en caso de que la persona que está siendo monitoreada sufra alguna alteración en la temperatura corporal o frecuencia cardíaca, el dispositivo enviará una notificación o realizará una llamada al cuidador y personal médico. El dispositivo está compuesto por un microprocesador que tiene capacidad de conectividad Wi-Fi, Bluetooth, un sensor de pulso, tiene un sensor de temperatura infrarrojo. Estas variables son enviadas a un servidor con el objetivo de tomar decisiones si alguno de estos patrones se elevan o bajan sobre su condición normal. Se trabajó con alrededor de 103 personas, se estuvieron recogiendo información sobre su situación en salud. Son personas con diabetes, son personas con hipertensión arterial, y lo que nos está mostrando es que nuestra población se está aumentando en edad y a la vez se está enfermando en enfermedades crónicas que en algún momento pudieron ser evitables. Es importante destacar que desde la Vicerrectoría de Investigación, a través de la convocatoria Funciencias, se destinaron unos recursos para la materialización de este proyecto. Todo ello como parte del proceso de respaldo que se brindan a las actividades de investigación en el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora.